El día de hoy recibes la psicoterapia para la aceptación. ¿A qué nos referimos? Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar o no puedes cambiarlas. Por ejemplo, cosas del pasado y otras tantas e innumerables cosas. Hoy vamos a aceptar todo lo que vemos en el espejo de nosotros mismos. Y nos aceptaremos a nosotros mismos con infinito amor. Nos ubicamos frente a un espejo, miramos cada una de las partes de nuestro cuerpo. Si has renegado de alguna parte de tu cuerpo alguna vez, vuelve a mirar esa parte, pídete perdón y obsérvala, encontrando la perfección y el agradecimiento. Y repite conmigo: yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error, pasado y presente, su causa y su núcleo, de toda creación indeseable de lo cual mi ser estar no sea responsable. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que transmuta todo error cometido por mí y por toda la humanidad. Respira hondo, profundo y di con infinito amor: amada presencia de Dios, yo soy en mí. Invoco mi poder consciente, mi perfección, mi sabiduría, mi inteligencia directiva, para que todo se me ajuste y reciba la paz y el descanso que tanto necesito. Yo soy la presencia que manda y dirige que esto se ha hecho ahora. Elevo mi conciencia a la luz incandescente en la cual puedo ver y reconocer el reposo y la belleza que soy por mi propia creación y servicio. Me mando la plenitud de mi amor divino para bendecirme y prosperar. Me mando la plenitud de mi amor divino para bendecirme y prosperar. Me mando la plenitud de mi amor divino para bendecirme y prosperar. Y decreta: yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy belleza. Yo soy armonía. Yo soy quien soy. Yo estoy aquí, yo estoy allá. Yo soy belleza. Yo soy belleza. Yo soy belleza. Cierra tus ojos y visualiza tu imagen en el espejo. Mira que eres luz. Inúndate de la irradiación de luz rosa. Siente cómo cada partícula de tu cuerpo toma la forma y la simetría perfecta. Siente cómo se desvanece y desintegra de tus pensamientos todas las imágenes inadecuadas que tenías de tu cuerpo. Visualízate recibiendo la irradiación, sintiendo infinita paz, infinito amor, armonía, agradecimiento. Obsérvate dentro de un gran rombo de color rosa, un hermoso cilindro violeta con fuego violeta, y alrededor de este cilindro violeta un hermoso cilindro blanco. Mírate recibiendo toda esta irradiación que te ayuda a purificar cada electrón, cada átomo, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema. Reconócete, mírate realmente como eres. Mírate, obsérvate, más brillante, más resplandeciente. Y ahora, sientes la fuerza de la armadura del arcángel San Miguel, que te ayuda a transmutar, cortar, liberar, desatar y deshacer todo aquello que has renegado de ti mismo y que aún quedara en lo más profundo de tu ser. Siente cómo esta vibración
desvanece y desintegra de tus pensamientos, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo etérico, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional, de tu entorno y de todo el planeta, toda imperfección. Y con infinito amor, te trasladas a la cascada de la Virgen del Divino Rostro, sintiendo esa irradiación de amor divino, de paz, de alegría, de agradecimiento por todas las cosas bonitas que has recibido en este hermoso paraíso. Y por un tubo de luz cristalino, desde allí subes al templo etérico de los seres de luz del rayo rosa. Siéntate allí, en una silla de oro hecha a tu medida, recibiendo toda la irradiación de la luz blanca, dorada, rosa, oro, rubí, violeta, verde y azul. Mira cómo la mayor intensidad de la luz rosa te llena de alegría y de agradecimiento por estar en la tierra, por cada una de las partes de tu cuerpo. Siente ese agradecimiento y esa alegría infinita, diciendo: yo soy paz, yo soy amor, yo soy belleza, yo soy alegría. Irradia toda esa paz, todo ese amor a todos los seres del planeta que, como tú, en algún momento han renegado de alguna parte de su cuerpo. Y siente cómo te unes con ellos, sintiendo alegría y paz. No eres el único o la única que vive estas situaciones. En este momento, desvaneces y desintegras desde lo más profundo de tu ser toda disarmonía del pasado y del presente. Y con infinito amor, estando en ese sitio sagrado, decimos: Abunde Basmaya Nectada Sisma, Tite Malkuta, Meu E, Seviana, Aikana de Basmaya, Abag Ada, Ablan Lakma, Tesunkana Neumana, Basbukalana, Kaupai, Aikana da Agna, Spagnen, Lehaibai, Elapachan, Amen, Bi. Sal reverentemente de ese hermoso sitio, irradiando a todo el planeta y a todos los seres del planeta de paz, amor y belleza. Regresas por la cascada, recibes ese abrazo amoroso de la Virgen del Divino Rostro, te cubres con su manto y el manto de Jesucristo. San Martín de Porras barre, barre, barre todo vestigio de lo no divino que aún quedare, toda imperfección, todo vestigio de lo que tú has renegado de tu cuerpo, de tu actuar, de tu forma de ser. Sácalo. Siente esa fuerza divina que limpia tu corazón, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Mira cómo el doctor José Gregorio Hernández reconstruye cada electrón, cada átomo, cada célula de tu cuerpo, permitiéndote aceptarte tal como eres. Sonríe, siente alegría, siente felicidad e irrádiala a todo el planeta. Vuelve a respirar hondo profundo, toma aire, sostienes y botas, y con infinito amor agradecemos toda esta irradiación divina a todos los seres de luz, diciendo: Divina y reluciente Virgen del Divino Rostro, infinitas gracias por interceder por mí y por toda la humanidad. Divina y reluciente Virgen del Divino Rostro, brillante estrella del universo, pura y radiante como un sol, gracias, gracias, gracias por limpiar mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Infinitas gracias, luz radiante del universo, luz de amor, paz, alegría, belleza y armonía. Gracias, gracias, gracias. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy belleza, yo soy belleza, yo soy belleza. Vuelve a respirar, hondo profundo, tomas aire, sostienes y botas, mueve los dedos de las manos, los pies, los hombros y el cuellito. Puedes continuar en oración de agradecimiento y sintiendo alegría y valorándote por lo que tú eres y por tu físico,
como eres. Eres único en el planeta. Eres única en el planeta. No existe otro ser igual a ti. Namaste. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Infinitas gracias. Namaste.